Jo només agrair a tothom, agrair a l'editorial i a la institució que hagin tirat la documenta, agrair a l'autor que hagi vingut aquí i al Coverro també que estigui aquí, tots. I vosaltres, que en aquest clima de no vagin enlloc i per tant en tot la cultura és segura, heu passat tot i esteu aquí segurs a dins de la documenta. Dit això, no sé si a l'editor, si a la institució, jo ja passo la paraula i... I doncs, si vols parlar sense mascareta pots fer-ho, però des d'aquí ho pots. Sí, 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 sí. Molt bé. Perdoneu. Bueno, bona tarda. Parlo en nom d'Angle Editorial i també de l'ICIP. Jo sóc el president de l'ICIP, però m'han cedit amablement la paraula. Vull agrair, en primer lloc, a la col·laboració que tenim de més de 10 anys amb Angle Editorial des de l'ICIP, l'Institut Català Internacional per la Pau, que aquesta vegada incorpora en la seva col·lecció de clàssics a un clàssic molt clàssic, perquè és una persona que ha influït en el pensament dels clàssics de la pau i de la no violència, des de Gandhi fins a Luther King, passant per tota la resta de gent que ens ha anat influint. És un filòsof, una persona bastant indescriptible, ambivalent, com veurem després, doncs que realment és relativament poc coneguda, però que és molt, molt, molt frapant per nosaltres, perquè, primera, viu en el segle XIX, a la meitat del segle XIX, quan hi ha la primera industrialització dels Estats Units, i, per tant, és una persona d'un món molt diferent a nosaltres. És una persona que és capaç d'ajuntar una cosa que a Europa és absolutament inversemblant, que és un individualisme molt arrelat a la cultura americana, juntament amb uns valors de solidaritat, etc., que aquí, a Europa, només entenem des del comunitarisme i no des de l'individualisme, i, en canvi, és una persona tan, tan personal i tan radical que és capaç de viure uns anys en una cabana, per exemple, perquè vol viure amb simplicitat i li sembla que el progrés material doncs, no és el que farà avançar la humanitat, i una persona que quan va a Harvard, a la universitat, es canvia el nom i per comptes de dir-se David Henry Thoreau, es diu Henry David Thoreau, li devia agradar més. O sigui, és una persona amb un sentit de la contradicció que també sembla un tema important. Jo vull donar les gràcies a l'autor, a l'Antonio, perquè realment és una obra que faltava, és una persona que se l'ha estimat i s'ha vist, que, o sigui, es veu clarament llegint el llibre que, bueno, que ha investigat molt i ha rascat molt per conèixer l'intríngulis del Thoreau, i no en fa una biografia a l'ús, sinó una biografia, com ell mateix diu, essencial, és a dir, d'allò que és essencial en el Thoreau. O sigui que és un llibre de veritat molt recomanable. I bueno, donant les gràcies també a la llibreria perquè ens ha acollit, doncs deixo la paraula a qui us interessa, que és l'autor i el prologuista del llibre. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom i gràcies per estar aquí. Benvinguts a la presentació de la biografia d'un home que va atrevir-se a dir que totes les coses bones són salvatges i són lliures. En un moment en què tot és ordre, tot ha de ser disciplina, tot ha de ser por, una crida de la llibertat com la de Thoreau em sembla que és important, i estar aquí en certa manera també és un acte de resistència. Thoreau és l'home que ens va demanar que visquéssim deliberadament, és a dir, que un visqui com vulgui però que s'ho pensi, que deliberi amb si mateix, no? I que pensi si realment allò que fa la massa és el que és correcte o ha de seguir el camí de la individualitat. Em sembla que són coses importants i valen la pena. Bé, jo no presentaré el llibre perquè el llibre es presenta sol i perquè l'autor és segurament el màxim especialista hispànic en aquesta qüestió, i jo no faré el ridícul. Jo sóc un senyor que fa pàgines web i divulga i aquestes coses i ho procuro fer més o menys de la manera que sigui. Però sí que m'agradaria explicar-vos que el transcendentalisme a Catalunya i Thoreau a Catalunya tenen una certa antiga tradició. En primer lloc, dir-vos que segurament qui hagués hagut de fer aquest pròleg és Jordi Cuixart, que està a la presó i que aviat farà 3 anys que està a la presó. Jordi Cuixart, com sabeu, és un gran coneixedor i un gran interessat per Thoreau, la seva filla es diu inclús Camí, com el llibre, i em sembla que voldria començar aquest acte fent un acte d'homenatge i reconeixement a la seva resistència, perquè és el que toca i és el que és digne i el que ens dignifica a tots quan fem. Llavors, a partir d'aquí, agrair-vos, ja us dic, la vostra presència i dir-vos que això, que
A vegades sembla que en filosofia anem molt endarrerits, però que a Catalunya en concret fa 115 anys, 115 anys, ni més ni menys, que es va traduir el primer text transcendentalista a la Biblioteca de l'Avenç. Sabrià de Montoliu va publicar una sèrie de textos sobre la confiança en un mateix, val? I a partir d'aquí la tradició turoniana ha anat més o menys existint. El que passa és que no ha existit a la universitat, no ha existit a la universitat, però sí que ha existit en la societat civil. És una cosa interessant observar que més o menys sempre s'ha anat traduint Turó i sempre s'ha anat discutint Turó, però en grups molt concrets, sobretot a Catalunya, en una cosa que és molt important, que és el moviment excursionista. Segurament on hi ha més tradició de turonians és no en el pacifisme polític, sinó en el món de l'excursionisme català. Només posaré unes quantes obres així per recordar, perquè em sembla que convé que la gent sàpiga que Turó no ens l'hem inventat fa 15 dies, ni 3 setmanes, ni és una moda del centenari, ni coses d'aquestes. L'any 1967, el benemèrit Joan Ballester Canals donava a conèixer els textos de Turó en plena dictadura en la seva col·lecció aquella que es deia Aportació Catalana. Va fer una antologia que es deia Coratge Cívic. Coratge Cívic, val? El Ballester Canals, els que sou més grans potser l'heu conegut, és aquell senyor que tenia una llibreria i que a l'entrada deia entre tots ho farem tot, entre tots ho farem tot. Era una manera de dir-li a la societat civil que s'havien de mobilitzar, no? I Turó doncs va ser a partir del 67 molt discutit en àmbits excursionistes, molt resistencial, etc, etc. Recordeu a més que Ballester Canals treballava amb la clandestinitat amb el professor Batista i Roca, que estava a Anglaterra, a la Universitat d'Oxford, em sembla, que era antropòleg. I Batista i Roca, abans de la guerra, havia estat el primer cap dels escoltes catalans. Batista i Roca, antropòleg, catedràtic, etc, etc, es va posar la calça curta i es va posar el barret aquell excursionista, i durant una sèrie d'anys, entre 1929 i 1936, va ser el cap dels escoltes catalans. I el tema aquest del caminar i de Turó m'interessa, és que a vegades sembla que ens ho hem inventat tot els últims 25 anys. No, això ve de molt lluny. Hi ha una llarga tradició popular d'excursionisme, de minyons d'escoltes, que a veure, avui en dia podem dir que això era molt folclòric i que feien focs de camp i cantaven el cumbaià i aquestes coses, però a veure, això té un valor per si mateix, no? Llavors, és important observar que Turó a Catalunya s'ha conegut més per la via del caminar que per la via de la desobediència civil. En la transició, Turó influeix relativament poc en els xirinacs, que és una mica el referent, diguéssim, que vam tenir tots en el tema de resistència civil, però en canvi en el moviment ecologista català i en el moviment excursionista, repeteixo, Turó ha estat sempre molt viu. També hi ha una altra qüestió que convindria tenir molt clara quan es parla del moviment ecologista català, i és que a Catalunya més que ecologistes hem tingut anticapitalistes. És a dir, el moviment ecologista català té una explicació històrica que no és exactament correcta, però és universitària. És a dir, no és cert que el moviment ecologista català provingui de Manolo Sacristán. No és cert que provingui de Manolo Sacristán. O sigui, Manolo Sacristán és bàsicament un anticapitalista que fa ecologisme. Però paral·lelament i abans hi havia hagut un moviment que ja anava contra les centrals nuclears, concretament a Ascó, que el portava mossèn Rodorat i el portava l'alcalde Carranza, que eren gent del món de la democràcia cristiana i absolutament ecologistes. I al mateix temps continuava existint tot el moviment escolta, que era un moviment profundament ecologista. Ho dic perquè m'interessa molt que s'ha creat últimament una espècie de tòpic que identifica ecologisme amb anticapitalisme, no? L'ecologisme és un altre, és a dir, té moltes branques i existeix la branca del Sacristán, però existeixen moltes altres branques, i concretament jo voldria reivindicar un personatge que no el recorda ningú, que és mossèn Rodorat, que en unes condicions duríssimes, en unes condicions de profetisme cristià d'aquell que es portava molt en els anys 60, va acabar morint d'un càncer i va ser una cosa terrible, però va ser el que va portar tota la lluita antinuclear d'Ascó.
I és molt important dir que la lluita antinuclear d'Escó és la primera lluita ecologista de veritat. Després aquí el sacristán traduïa Harris i traduïa altra gent, Comunismo sin crecimiento i aquests llibres, no? Però és una altra branca. No? I aquesta branca és la branca turoniana, profundament turoniana. No? Em sembla que és important insistir en això, no? Que hi ha tota una tradició. I aquí voldria recordar també una altra cosa que és important, que va ser la traducció que van fer l'any 76 els germans Farriols, amb tenien una revista que es deia Star. Star era la revista, era una revista contracultural, era la revista la que va començar a publicar la Zagra. Llavors hi havia la primera època de l'altra revista aquesta, com es deia, el Ajo Blanco. Bueno, jo tenia 18 anys i estava allà, eh? Un té una edat ja i això dona per bastant. Llavors, aquestes coses em sembla que cal dir-les, perquè a vegades ens imaginem que tot això de l'ecologisme de Turó i tal és un invent dels últims 15-20 anys. És mentida. Hi ha una profundíssima tradició catalana i catalanista vinculada al tema aquest. I potser valdria la pena recordar també un altre llibre del 76 que es va dir La no violència com a arma política, que van fer un jesuïta que es deia Raimon Algaró i Alfons Banda, que en aquesta casa de l'ICIP doncs és un senyor important. Val? I que la van fer precisament per això, perquè una sèrie de gent l'any 75 doncs, havien començat a tenir contactes amb l'ETA i coses d'aquestes, i els va semblar que calia incidir en la tradició més catalanista, més pacifista, etcètera, etcètera. Bé, la veritat és que després a mi m'ha acabat passant una cosa molt curiosa, m'he acabat convertint en el prologuista oficial de llibres de Turó, però això no estava previst. Jo vaig escriure el primer pròleg sobre Turó, que és el del Walden, que ha tingut molt èxit, ens han fet 4 edicions en català, que no està malament, però el vaig fer precisament perquè m'ho va demanar un company que treballava en el tema d'excursionisme. No? Diu, tu que et dediques a la filosofia, fes alguna cosa sobre Turó i tal. A partir d'aquí doncs, faig la pàgina web, però jo no sóc un especialista en Turó, especialista en Turó és aquest senyor que en sap molt més i sap de què parla. No? Simplement dir-vos que en aquests moments Turó és segurament una moda, però també és un símptoma. És el símptoma de que necessitem un altre tipus de pensament progressista. És el Turó català, diguéssim, ha sigut més el del caminar que el de la desobediència civil. El Turó que hem viscut, diguéssim, ha sigut més el que venia del moviment excursionista que del moviment polític, però és evident que en aquests 2 últims anys o 3 últims anys o 4 s'han anat trobant els dos turós. Això és claríssim, no? En aquests moments Turó és un autor de referència, comencem a tenir bastants llibres publicats, Walden el 2011, l'antologia que va fer Eliseu Climent Fill de textos escollits, la desobediència civil que va treure Proteus el 2012, el Nit i llum de boira, l'hostaler, en fi, etcètera, etcètera. No? Vull dir, comencem a tenir bastant traduït Turó, quan ens falten els diaris, que és un tema important, però hi ha una tradició, comença a haver-hi alguns pensadors turonians, i em sembla que a més la gràcia de la gent que pensa a partir de Turó és que es poden estalviar una espècie d'anticapitalisme banal, una espècie d'anticapitalisme banal que no, diguéssim, grinyola una mica en la situació actual. Bé, res més, simplement insistir en això, no? Que ara estem en un moment en què Turó interessa segurament perquè hi ha una interacció de 3 crisis, una crisi del model de ciutat, una crisi del model urbà, una crisi climàtica, una crisi de salut, i en aquest aspecte doncs un pensament com el de Turó, un pensament que vol ser lliure i salvatge, és un pensament interessant. No? Segurament en els pròxims anys haurem de replantejar-nos la nostra idea sobre el que volen dir els béns públics i sobre el que volen dir la relació entre l'home i la naturalesa. No? I en aquest aspecte Turó és una eina important. I ja us dic, a més m'interessa insistir en això, no és una eina improvisada. És una eina que té un moviment que normalment no se'n parla mai, que és el moviment escolta, que és el moviment de cristianisme progressista, que és el moviment, diguéssim, dels caus i de tota aquesta gent que va ser una part de l'educació sentimental de la nostra generació, i que és un moviment que encara està viu i que val la pena aprofitar-lo i, en tot cas, potser repolititzar-lo. Bueno, moltes gràcies i perdoneu el rotllo. En tot cas, el que en sap és ell. Moltes gràcies, bona tarda, i vull agrair al públic que hagi vingut i també al DICIP,
a Ramon, a l'Alba, a Jaume, per la traducció i el pròleg. I fins aquí arriba el meu coneixement de la llengua catalana, de moment. Muchísimas gracias, Ramón, y al ICIP, como he dicho. Pero en particular, Ramón, algunas piezas del puzzle de la recepción de Zorro me las acabas de completar. Yo, de hecho, también empecé a conocer a Zorro a finales de los 80 y en parte por cosas que aparecían en la revista Integral, que si no me equivoco se hacía por aquí, ¿verdad? Y efectivamente, como has dicho, hay muchos Zorro. Para mí, pues, ¿qué os voy a decir? Pues es una gran alegría ver que este sigue vivo, ¿no? En una colección, además, que me parece que es un lujo, venía leyendo a Donna Haraway, una conversación que además tuvo lugar en parte por aquí cerca también, y ella cita a una antropóloga inglesa, Marilyn Strathern, y me he quedado con una frase que dice que es importante pensar sobre las ideas que empleamos para hacer otras ideas. O sea, esta idea de los materiales, ¿no? Y como ha dicho Ramón, Zorro es un autor que se usa para hacer cosas, para hacer otras cosas, ¿no? Y está en la masa de muchos movimientos sociales, ¿no? Como ha mencionado Ramón, pues el ecologismo, el antimilitarismo, la vuelta al campo. Y va a seguir estándolo porque es, ante todo, es un escritor y un pensador, ¿no? Y en ese sentido va a seguir fertilizando y polinizando campos que todavía no conocemos. Yo no voy a hablar, además me encanta que nos complementemos porque con esta introducción histórica y sobre su recepción me libro de hacer lo propio. Esto es una biografía, es una pequeña biografía que se publicó en el 2005, un poco por casualidad. Yo venía de hacer la tesis en el 2000 y tenía materiales, y a mí me interesa mucho la divulgación científica y pensé que ya había elementos para una historia, y en el 2005 no había una biografía de Zorro en castellano. Entonces pensé que era necesario tener una, ¿no? Y que al ser la primera, pues debería ser como muy introductoria, ¿no? Que nos contase un poco el personaje y que luego quien quisiera pues profundizara, y que profundizara pues leyéndole en el original y acudiendo a la enorme bibliografía que hay en inglés sobre Zorro, ¿no? Se publicó en el 2005 y me ha dado muchas alegrías. Lo publicamos con una licencia de Creative Commons, lo que permitió que el libro, que se agotó en papel, pudiera seguir estando vivo, y de hecho ha facilitado una reedición en el 2013, que es en la que se basa esta edición catalana y la propia edición catalana, ¿no? La ilustradora Paula Ortiz de Luna nos ha cedido también las imágenes, así que es un libro adolescente, ya tiene 15 años desde que se publicó su primera versión, pero que sigue vivo. Y tal como está el mundo editorial, no es fácil, ¿eh? 15 años a pres, ¿no? Por otra parte, yo sé que ustedes igual tienen un especial interés en la parte sociopolítica de Zorro, por ser el ICIP quien auspicia esta colección y este encuentro, pero es muy difícil hablar del pensamiento político de Zorro, que es, yo creo que, complejo, especialmente porque era un pensador que no tenía, como ha dicho, no tenía los pies en la academia, ni él ni sus seguidores, y por lo tanto no se veía en la obligación de hacer un sistema, ¿no? O de una escritura más académica. Él escribió durante 25 años fundamentalmente para sí y para su entorno más local, y sus escritos a menudo son escritos de compromiso y de ocasión, ¿no? Pero escribió mucho y sí se puede, yo creo que, bueno, yo dediqué la tesis a eso, y en el 2010, la editorial Icaria publicó un volumen colectivo coordinado por Francisco Fernández Buey, Enric Prat y Jordi Mir, y ahí sí que pude escribir sobre el pensamiento político de Zorro. Yo casi prefiero remitiros a ese texto y a muchos más que hay, por supuesto. Yo, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, quería, de alguna manera,
contaros mi relación con Zoro y, por así decirlo, daros la esencia de la esencia, ¿no? Si esta es una biografía esencial. Y con la libertad que tiene saber que hoy, después de las crisis y, por lo tanto, de los picos en el interés editorial y social por Zoro, hay mucho más donde elegir, ¿no? Y, de hecho, en castellano pues hay muchas traducciones, en catalán también, y se ha traducido al castellano, para mí, la mejor biografía de Zoro, que es la de Laura Walsh, que Ramón cita en el prólogo, gracias por el prólogo también, y que es un gran libro. Quería proponeros un paseo por la vida de Zoro, pero sobre todo por un libro, ¿no? Durante el confinamiento, ¿qué iba a hacer yo, ¿no? Sino coger la obra, el clásico del confinamiento, ¿no? Que es Walden, ¿no? Pues el relato de dos años, no tan aislado como se dice, en una cabaña, como ha dicho Ramón, ¿no? Entonces, he vuelto a Walden y, como siempre que vuelvo a Walden, me quedo turulato, ¿no? de lo rico que es, ¿no? Por eso es un clásico. Y lo que quería era ofreceros una lectura de Walden, ¿no? Porque, claro, escribir una biografía siempre me pareció complicadísimo, ¿no? Y por eso me pasé 5 años pensando cómo la iba a hacer. Y como veréis, si os animáis, al final lo que hice fue empezar hablando de mí mismo, ¿no? Siguiendo la tradición zoroviana, ¿no? Pues no hablaría de otra persona si no me conociera. O sea, el punto de partida de Zoro es el yo, no el punto de llegada, y yo hice lo mismo, ¿no? Le copié el recurso narrativo y empecé hablando de mis problemas con la tesis, cómo me iba a la biblioteca de San Sebastián, y ahí me encontraba con la edición de Walden del poeta Gabriel Celaya, que es de mi pueblo, además, en fin. De manera que lo que hice fue pues, una biografía personal. No sé si esencial, pero desde luego es mi lectura, ¿no? Pero le robé otra clave a Zoro, ¿no? Y es la clave, una de las claves para mí del trascendentalismo. Zoro leyó a Goethe en Harvard. Y Goethe tiene un fragmento que yo creo que Zoro llegó a leer, que dice así. El ser humano solo se conoce a sí mismo en la medida en que conoce al mundo. Es consciente de sí mismo solo dentro del mundo y solo es consciente del mundo dentro de sí. Todo objeto, si se contempla bien, abre un nuevo órgano de percepción dentro de nosotros. Para mí esa es una de las claves de Zoro, ¿no? La idea de contemplar un objeto y eso te hace descubrir ese objeto y a través del objeto el universo, ¿no? Esa es una de las claves del movimiento trascendentalista. Yo creo que la sacaron, obviamente, de Goethe y del romanticismo alemán. Entonces, lo que yo hice en la biografía, que si ojeáis el índice, pues es como una especie de... Son capítulos muy breves y cada uno está centrado en un objeto, o en una persona o en un libro, pues es ir un poco picoteando y a través de ese caleidoscopio, a través de ese objeto, contar una faceta de Zoro, ¿no? A sabiendas de que pues, la vida de cualquier persona es inabarcable y que solo vamos a tener pues, como flashes, ¿no? Bueno, pues hoy lo que quería hacer era justo lo mismo, pero centrándome en Walden. En el libro, cuando hablo de Walden, hablo más bien pues, de las circunstancias, pero después de haberme sumergido en Walden, quería hacer, no sé, Walden es como una especie de sinfonía, pues como una sinfonía en 5 movimientos, ¿no? Como 5 pinceladas, ¿no? Un poco todas con el leitmotiv de la transformación. Como ha dicho Ramón, lo ha dicho el director del ICIP, Zoro vivió un momento de transformación social en Estados Unidos, ¿no? Con industrialización, capitalismo, y le dieron muchas vueltas a esto de cómo querían que cambiase la sociedad, ¿no? Y cómo estaba cambiando realmente. De manera que esos años del siglo XIX fueron como una especie también de años 60, ¿no? Nosotros hemos vivido más o menos directamente los 60 con esa explosión comunitaria de movimientos sociales y demás. Yo siempre digo que lo que vivieron los trascendentalistas fue algo parecido, ¿no? Entonces, el Walden es una especie de registro de una experiencia de transformación. Y, de hecho, yo creo que intencionalmente trata de generar esa misma experiencia en el lector o la lectora. Por otra parte, Walden tiene un problema, y es que es un clásico. De manera que se han vendido miles y miles de copias de Walden en catalán, en castellano,
en inglés, por supuesto, en parte porque los pobres estudiantes de secundaria en Estados Unidos se lo tienen que tragar, como nosotros el Quijote, y eso provoca que nadie lo lea, como todo buen clásico, ¿no? Pero también tiene problemas de internos, es un texto del siglo XIX, ¿no? Y yo hablo sobre Zorro con todo el que se me pone a tiro, y mucha gente dice, no, yo es que lo compré con toda la ilusión, pero se me cayó de las manos porque el primer capítulo tiene 80 páginas y es un tocho, ¿no? Y algo de eso hay. Entonces, yo lo que quería, lo que me gustaría, leer Walden, bueno, y de hecho lo hago, ¿no? Pues como lo leyó Robert Pirsig, el de Zen y el arte de la motocicleta, ¿no? Que lo leía en dosis homeopáticas con su hijo. O como lo leyó John Cage, que lo leía al azar y lo insertaba en otras obras artísticas, ¿no? Y creo que se puede hacer, ¿no? Y de hecho eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer una lectura, un collage de muchos elementos que vienen de Walden. Ni siquiera voy a hacer un esfuerzo por traducirlos bien, los voy a traducir muy libremente, ¿no? Y el primer movimiento, y no es cronológico ni siquiera secuencial. El primer movimiento lo llamo Entrar en casa, ¿no? Un poco por lo del confinamiento. Pero bueno, Walden es un libro sobre una casa, al fin y al cabo, ¿no? Y es un libro que empieza con unos tonos tremendamente negativos, oscuros. Él habla de la desesperación de sus vecinos endeudados. Habla de la ansiedad, del modo de vida del siglo XIX. Claro, para nosotros el siglo XIX es un remanso de paz y tranquilidad. ¿Qué pensarían acerca del nuestro, no? Pues fijaos, dice Zorro, no podemos mantener nuestras cabezas, porque claro, es una agitación física, pero también intelectual, ¿no? Que a Zorro le parecía ya pues, un echar la vida a perder. Por lo tanto, el primer movimiento no es un movimiento, es más bien una estación, no es parar. Parar y escuchar eso que la vida parece que nos quiere decir, ¿no? Y esto son expresiones del propio Zorro, ¿no? Pues aquí está la vida, es un experimento que yo no he probado, lo quiero probar, ¿no? Esta idea un poco tan liberal de John Stuart Mill de la vida como un experimento, ¿no? Y de que hay muchas posibilidades diferentes de vivir y que además deberíamos fomentarlas, ¿no? En ese sentido, Zorro es un ilustrado liberal, solo que se pasa unos cuantos pueblos, ¿no? Más allá de John Stuart Mill, y sería una especie de ilustrado radical, si me lo permite Marina, pero un ilustrado. Y en ese sentido bebe de Kant y bebe de la filosofía europea más clásica, ¿no? Y de ahí viene todo este asunto del trascendentalismo, que fue una manera local, norteamericana, seguramente la primera escuela genuinamente americana de filosofía, que interpretó a su manera pues, a Kant y a otros autores alemanes. Y de ahí, pues eso, ese individualismo que ha mencionado Ramón, ellos hablaban del genio, ¿no? Hay que seguir el genio de cada uno, ¿no? Y Zorro constantemente en Walden está hablando de eso, ¿no? Eso no quiere decir que todos los genios sean buenos, ¿no? El daimon puede ser de muchos tipos, ¿no? Y eso, por lo tanto, no quiere decir que todo valga, ¿no? Pues que, como me lo dice mi genio, pues adelante, ¿no? Ahí, si se lee Walden entre líneas, pues ves que para Zorro escuchar al propio genio no es tan fácil porque hay mucho ruido. Además, las sugerencias de la conciencia individual o del genio son débiles, como la vocecita que decía Freud, ¿no? La voz de la conciencia es débil pero persistente, y cuando es persistente al final se le hace caso, ¿no? Y Zorro en ese sentido es un optimista nato. Él dice que al final la persistencia, incluso la locura de seguir un camino que no es el de la mayoría, da fruto, ¿no? Y bueno, eso se vio en la propia vida de Zorro, que fue breve, murió a los 44 años, pero seguramente se ve mejor incluso, como se ha dicho, en sus seguidores, ¿no? Zorro es alguien que vive sobre todo en sus lectores, ¿no? Y en lectores como los ya mencionados, pues Gandhi, Luther King, etc. Así que escuchar al genio y perseverar. Y en parte construir un espacio para eso, ¿no?
el capítulo sobre la construcción de la casa. Y en esto, yo en la tesis dediqué bastante tiempo a intentar romper con una idea que se repite mucho, ¿no? De Zorro como un ermitaño. Pero Zorro, en el propio texto de Walden, dice que él no es un ermitaño, que no se retiró a la laguna para serlo, que caminaba al pueblo todos los días, que en efecto cenaba en casa de su familia, y que construyó la casa más bien, y esto es interesante, como un mecanismo de distancia social, por así decirlo, para poderse encontrar con ciertas personas con ciertos filtros, ¿no? Es un pasaje muy bonito de Walden que no tengo tiempo de leer, ¿no? Pero el que dice, claro, como la gente tenía que caminar 3 kilómetros para llegar hasta mi casa, para cuando llegaban ya estaban in the mood, para una buena conversación, ¿no? Y su aspiración no es a la vacidad, no es la autosuficiencia. Eso también es bastante explícito, ¿no? Y que de hecho busca, incluso de manera un tanto irónica, la ayuda de otros, ¿no? Como diciendo, bueno, pedí una hacha prestada, pero me vino muy bien porque de esa manera sí la tuve que devolver, ¿no? Y de esa manera se generaba un vínculo por el don, ¿no? En cierto sentido, hoy tal vez me voy a pasar hacia el otro lado, voy a enfatizar todo el Zorro, digamos, más comunitarista, más sociable, porque lo que tenemos en la esfera pública es justo el mito de lo contrario, ¿no? Y es un mito persistente. Hay cosas que se han publicado sobre Zorro en la prensa que siguen hablando del ermitaño, ¿no? Caramba, sí que le cundió, o sea, los 2 años, ¿no? Bien, entrar en casa, por lo tanto, ese sería el primer movimiento. No quiero pasarme de los 45 minutos, así que voy a pasar ya al segundo movimiento de la sinfonía. Y el segundo es, por supuesto, salir de casa. Walden es una investigación, eso es posiblemente uno de los pasajes más famosos, ¿no?, sobre los hechos esenciales de la vida. Fui a los bosques porque quería conocer los hechos esenciales de la vida. Quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podría aprender eso que la vida me iba a enseñar y de esa manera, cuando me tocara morir, no descubrir que no había vivido. Esa investigación es una investigación ética, es una investigación también filosófica, porque él dice, quiero conocer lo que es eso, de los hechos esenciales de la vida. Y en todo, y hay mucha desconfianza acerca del sentido común y acerca de la tradición recibida. Constantemente está lanzando pullas acerca de, bueno, los hombres saben muchas cosas, o dicen que saben muchas cosas, o están repitiendo siempre cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y él todo eso lo pone en cuestión. Hay, por lo tanto, una especie de deseo voraz por tocar suelo, tocar fondo, tocar algo que podamos llamar realidad, ¿no? Y a partir de ahí construir, ¿no? Hay pasajes muy hermosos directamente en torno a eso, ¿no? Y por lo tanto tiene que salir de casa, y de hecho en Walden, él mismo lo dice, hay 2 viajes. Están un poco tocados como en passant, ¿no? Pero Zorro salió durante esos 2 años. Bueno, son 2 viajes famosos que han dejado su propia literatura, ¿no? Uno es el viaje que hizo al pueblo, al zapatero, y le apresaron y acabó en la cárcel, ¿no? Y eso es el famoso texto de que acabó llamándose Desobediencia Civil. Y ahí dice que, en el texto, es muy famoso, sabéis que dice, mientras estuve en la cárcel, también fue corta pero le cundió, como estaba al lado de la posada, podía escuchar lo que decía la gente, pude estar dentro de las instituciones, cuando salí percibí la realidad social de otra manera, mis vecinos ya no me trataban igual. Es decir, ahí es un viaje de descubrimiento, ¿no?, de las relaciones sociales. Y el otro viaje es un viaje a Maine. Zorro había visitado Maine, que era un poco como el territorio fronterizo que tenía más cercano, es decir, los límites del mundo civilizado blanco. Y en esos 2 años, del 45 al 47, Zorro hizo seguramente su viaje más potente a Maine, porque subió a la cima de la montaña más alta, y ahí tiene un pasaje brutal que supongo habrá influido mucho en toda esa tradición montañera de la que nos ha hablado Ramón.
que, bueno, para, que para alguien que ha leído pues, a Kant y a toda la escuela que habla de lo sublime, digamos, pues es directamente un, una ilustración de lo sublime en literatura, ¿no? Y ahí, claro, ahí tiene también una especie de revelación sobre pues, bueno, las relaciones entre el mundo humano y el mundo natural. Es un pasaje potentísimo, ¿no? El famoso pasaje del contacto, ¿no? Bien, y todo eso sucede en los dos años de Walden y está recogido, de hecho, ese mismo pasaje que he leído sobre los hechos esenciales de la vida, dice algo así como, y si la vida es sublime, contarlo, y si la vida no es sublime, también, y dar cuenta de ello en mi siguiente excursión. Claro, esa excursión es la excursión a Maine, que luego acabará publicando en una revista. Por lo tanto, salir de casa y encontrarse, digamos, aquí el movimiento es un movimiento como horizontal, ¿no? Pues con los otros granjeros. Walden está lleno de conversaciones con sus vecinos, pero también con el otro no humano, ¿no? Desde los árboles que él dice que visitaba, porque eran especialmente interesantes, a cualquier lector de Walden sabe que hay capítulos enteros dedicados a la flora y a la fauna. Y una conexión horizontal también incluso con el pasado, ¿no? Pues hay un capítulo dedicado a la lectura de los clásicos, ¿no? ¿Cómo hay que leer, ¿no? Bueno, cuando Nietzsche dijo que estudiar filosofía era primero aprender a leer, pues no andaba muy lejos, ¿no? Leer los libros tan deliberadamente como fueron escritos, dice Zero. Y en estos viajes, como veis, no es tanto una cuestión de distancia, porque luego se despacha a gusto contra los viajes como de evasión, digamos, o sea, esa idea de, bueno, no hay por qué irse a Zanzíbar para descubrir cosas que puedes descubrir detrás en el patio de tu casa, sino que no es una cuestión de distancia, sino de contacto, ¿no? Zoro como un filósofo de la relación, esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos, ¿no? Para nada es un filósofo del aislamiento, lo que le preocupa es eso, cómo conectar, ¿no? Cómo conectar esas consciencias individuales, ¿no? Y bueno, yo precisamente esa es la lectura que me interesa más, tal vez un poco por contrarrestar, como he dicho. Así que, buscando ese contacto, viaja un poco a los márgenes del sistema, ¿no? Y habla, pues, y hace investigaciones históricas precisamente con aquellos elementos que estaban en los márgenes. En aquel momento, la cultura o la lengua india lo estaba, o los irlandeses que estaban trabajando en el ferrocarril, etc. ¿Y para qué? Bueno, aquí hay momentos de un poco de Zorro también tiene momentos proféticos y visionarios, ¿no? Y tiene momentos muy hermosos, ¿no? sobre cómo para él su trabajo es precisamente ver lo que está delante de él. Y para ello tiene que quitarse las telarañas de la tradición, del bla, 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 etc. Y es estar siempre alerta, ¿eh? Él dice, mira, mi profesión es esa. Claro, es alguien que tuvo, como él decía, tantos oficios como dedos, Y por lo tanto no tenía ningún oficio. Entonces, ¿cuál era? Era precisamente, y en eso se convirtió, ¿no? Claro, alguien que escribe durante 25 años un diario, que acaba convirtiéndose en su gran obra, se convierte en un periodista del momento presente, ¿no? Que está contándote la vida de un hombre y de una sociedad en pleno siglo XIX en tiempo real. Y esa visión, ¿no? Que no es únicamente de los ojos, es de todo el cuerpo, ¿no? Porque la corporalidad de la escritura en Walden es tremenda, ¿no? Él está hablando él está escribiendo con todos los sentidos. Y aquí estoy citando directamente, ¿no? Cuando habla de esos paseos en los que todo el cuerpo es un inmenso poro que absorbe, bueno, esos son los momentos más místicos de Zoro, que, bueno, hay Zoro para todos los gustos y a mí este es uno de los que siempre me ha tirado mucho, ¿no? El Zoro a menudo le pasa mucho a la gente, ¿no? Que uno empieza leyendo al Zoro pacifista y descubre al Zoro filósofo o al contrario, ¿no? Hay, de hecho, Laura Walsh, la escritora que he dicho, tiene incluso un estudio sobre el feminismo de Zoro,
que es muy interesante. Y de hecho, hay una lectura feminista de Thoreau que merece la pena rescatar. Tercer momento. Tercer movimiento, pero que para mí no es ya ni un movimiento, es eso. Es justo ese Thoreau centrado en el momento presente, ¿no? El Thoreau inicial, el yo inicial de Walden es un yo confinado, como él mismo lo dice, ¿no? Estoy confinado por los límites de mi experiencia. Lo dice un poco en plan sarcástico, ¿no? Porque está justificando delante de sus vecinos por qué estoy hablando de mí, ¿no? Que es algo relativamente nuevo. Pero es cierto, hay un movimiento deliberado en Walden de un yo confinado y limitado y ansioso y un poquito desesperado porque no encuentra su lugar en el mundo, a el capítulo final. Los dos capítulos finales, el de la primavera y la conclusión, son... saca toda la panoplia y sinfónicamente son muy potentes, ¿no? Pero antes hay ese momento, digamos, que yo llamo el momento T, ¿no? El momento de transformación, ¿no? Y una transformación a mejor, porque claro, toda esta película no tiene mucho sentido si el viaje no merece la pena, ¿no? Entonces, Walden es un libro de autoayuda. Y ya había una tradición, la tradición de los libros de autoayuda, tan denostada, especialmente en nuestro gremio de filósofos, porque supongo que sentimos que nos hacen la competencia. Belén Gopegui tiene un estudio, una tesis doctoral sobre la autoayuda que es interesante. O sea, realmente que haya libros de autoayuda nos dice cosas sobre nuestro mundo, ¿no? Que hay esa necesidad. Y Thoreau ya lo estaba percibiendo, ¿no? Y había ya libros de autoayuda a los que Thoreau, en cierto sentido, responde y critica, pero él no puede evitar darnos su propio libro de autoayuda. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues lo sabemos, ¿no? Pues en simplificar, dejar atrás ciertas cosas. Y es un mensaje positivo el que lanza. Dice, no, a mí me ha funcionado. Y tal vez de una manera que no anticipaba, pero quien haga esto, ¿no? Quien simplifique su vida, no quien haga lo que yo hice, sino quien siga su propio camino, acabará, como él dice, pues encontrando un éxito, otra palabra peligrosa, inesperado en sus momentos de desesperación, ¿no? Y es un proceso, por lo tanto, de autoayuda y de autoemancipación. Y eso lo dice él. O sea, la idea de que esto tiene que ver con la liberación, con la transformación y, por lo tanto, con la autoeducación. Una autoemancipación, como él dice, de las provincias de la imaginación y la fantasía. Este momento, este movimiento ya no es horizontal, voy a ir más rápido, sino más bien vertical, ¿no? Es el otro eje, ¿no? Y aquí hay muchos pasajes, tal vez los más duros de tragar para nuestra mentalidad, ¿no? En los cuales Thoreau se pone estupendo directamente y te habla, pues, de conectar con una dimensión etérea, ¿no? Conectar con nuestro mejor, nuestra versión mejor, ¿no? Con las leyes superiores, ¿no? Todo eso se puede estudiar, yo creo que bien contextualizado se entiende muy bien qué querían decir estos señores y señoras, porque también había señoras del siglo XIX con toda esta conversación sobre lo superior, pero yo creo que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Esta gente realmente quería vivir mejor y querían mejorar su mundo, no eran para nada cínicos, ¿no? Y se puede ver incluso en ilustraciones. Hay un momento que a mí me gusta mucho, cuando él está, es uno de los momentos más hippies, ¿no? Es de noche y el tío está en mitad del lago, pescando. Y ha puesto unas líneas, ¿no? Y de repente nota un tirón, ¿no? El tío está tumbado, nota el tirón y no sabe si el tirón es hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y eso lo conecta y juega con eso, ¿no? Y dice, es como si cogiera dos peces al mismo tiempo, ¿no? Porque él es muy consciente de que sus colegas, digamos, en este viaje de transformación, pues están en eso, ¿no? Leyendo a Donna Haraway, lo relaciono un poco con... Y a mí me gusta mucho que ese tirón, ¿no? Porque el tirón lo está dando un pez, ¿no?
un habitante de las profundidades, que es frío y oscuro, ¿no? Y Zorro también lo sabe, y en ese capítulo de las leyes superiores, él está constantemente en una ambivalencia tremenda, ¿no? Sobre lo que él dice, pues ese impulso hacia arriba y ese impulso hacia abajo, y a él le gustan las dos cosas, porque él dice, me gusta lo bueno tanto como lo salvaje, ¿no? Y en ese sentido no renuncia a nada, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece como más sano y más terrenal que ir solo hacia pues un poco el espiritualismo, digamos, un poco vacuo y etéreo, ¿no? Que a mí personalmente no me llama, ¿no? Y yo creo que hay una lectura, digamos, vía Haraway, ¿no? De conectar con lo tónico, ¿no? Con los dioses oscuros de lo profundo que se puede hacer vía Zorro. No sería el primero que lo haga. Hay un texto ya de los 70 que se llamaba Dark Zorro, que justo explota eso, ¿no? O sea, que hay un Zorro oscuro también, ¿no? Pero bueno, también con cierta pacificación de la existencia. Ese Dark Zorro tampoco es... finalmente, en Walden, yo creo que hay un... Ese movimiento es un movimiento hacia una cierta pacificación de la existencia. La sinfonía termina bien. Y de hecho... En Higher Laws, cuando él está discutiendo sobre eso, ¿no? Sobre el matar o no matar, ¿no? Un tema bueno, que sigue siendo el nuestro, ¿no? Él dice, mira, yo simpatizo con el cazador, entiendo ese impulso, y con el pescador también, pero yo he dejado de hacerlo. Así que, bueno, en ese sentido hay un cierto, no sé, budismo. Sabemos que Zorro estaba muy interesado por la espiritualidad oriental y los clásicos de Oriente, ¿no? Bien, ese es el momento T, tal vez es el momento tumbados en la barca, ¿no? Cuarto movimiento, ya que he empezado con Donna Haraway, le voy a robar el título. Y Donna Haraway tiene una palabra que no es suya, por supuesto, pero que es muy hermosa, que es simpoiesis, ¿no? Que es crear con otros, co-crear, ¿no? Y que ella contrapone autopoiesis, ¿no? La idea de que Gaia o cada uno de nosotros es como un sistema que se autocrea, y también lo somos, pero ella, como sabéis, yo creo que aquí en Barcelona se le ha leído mucho, le interesa ver cómo nos estamos creando constantemente por relaciones horizontales que incluso desbordan las especies, ¿no? Y se puede hacer una lectura también de eso. Zorro construye su pequeña casita, pero lo construye con otros, ¿eh? La construye además a partir de desechos, a partir reciclando materiales de otra casa. Y tiene momentos muy, muy interesantes. Hay un momento increíble en el que está describiendo una perdiz y luego describe el ojo de la perdiz y dice, esto sí lo voy a traducir, tal ojo no fue creado cuando fue creado el pájaro, el ave, sino que es coetáneo del cielo que refleja el ojo. Estos son los típicos juegos de Zorro en los cuales te vuelve loco porque te mete el microscopio, estás viendo el ojo de la perdiz, lo describe con mil detalles y luego de repente ¡paf! Te lleva al cielo, a la tierra y demás, ¿no? Estos saltos de lo micro a lo macro son Zorro vintage, ¿no? ¿Y cómo se hace esto, ¿no? De la co-creación? Bueno, se pueden buscar claves, ¿no? Cambiar la métrica, ¿no? Cambiar a una métrica, como hizo Marx más o menos por esa época, basada en la vida y no en el dinero. O conectar la cabeza con las manos, ¿no? Zorro era un tipo que pensaba con las manos, con las piernas, con todo el cuerpo. Cooperar. Hay toda una sección del capítulo sobre economía que tiene que ver sobre la cooperación, que es cooperar con otros, ¿no? Que es trabajar con otros. O aprender mediante la práctica, ¿no? y mediante el fracaso, ¿no? Mediante la iteración, ¿no? Él era un experto en fracasos y lo reconoce. Pero paradójicamente, pues sus fracasos literarios acabaron generando el gran éxito, el gran clásico que es Walden, ¿no? Así que es posible extraer, digamos, una serie de claves zorovianas en esto de la co-creación. Y finalmente, el movimiento final, por así decirlo, será que estamos en septiembre. Yo lo he llamado, si hemos entrado y salido de casa, ahora es el momento de ir a la escuela, ¿no? El trascendentalismo
Para muchos, bueno, Ramón lo menciona en el prólogo, en el diccionario de filosofía de nuestro diccionario de filosofía por antonomasia, ¿no? El de Frater Mora, habla de un poco de, del trascendentalismo como movimiento cuasi religioso y por supuesto que algo de eso tenía, fue un momento igual que aquí en los 60, ¿no? En el cual había un movimiento de tensión, pero también de espiritualidad, ¿no? No sé, los franciscanos en Aranzazu en los años 60 en el País Vasco, ¿no? Y aquí también, ¿no? Bueno, es verdad que los trascendentalistas americanos tenían ese punto de herejía religiosa, pero si hubo algo en lo que realmente tuvieron éxito fue en la reforma educativa. Alcott, el amigo de Thoreau, el padre de Louis May Alcott, el de Mujercitas y la de Mujercitas y todo eso, fracasó en mil cosas y Thoreau lo menciona en Walden y se reían un poco todos de él, pero hizo la reforma escolar más importante de los Estados Unidos en el siglo XIX. Thoreau creó una escuela unitaria con su hermano. Creó el Liceo de Concord junto con otros, una institución que todavía existe. El éxito del trascendentalismo americano en el ámbito educativo es colosal. Y Thoreau habló mucho sobre eso y habló en términos bastante contemporáneos. Todo el pasaje sobre la lectura de Walden dice cosas como que más o menos hay que llevar la universidad a la calle y que aquello que fueron las universidades medievales, que estaban financiadas pues, por la aristocracia o la iglesia, en los Estados Unidos podrían convertirse en universidades populares, si me permitís la expresión, financiadas por los pequeños pueblos, digamos, como Concord, ¿no? que se convirtieron en centros intelectuales de la nación con Emerson y todo el círculo trascendentalista. Es un poco el inventor de la formación continua o de lo como se dice ahora, el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Estoy directamente traduciendo pasajes de Walden que se pueden encontrar. O sea, la idea de que contratemos a gente para que nos formen los fines de semana, ¿no? Desde un punto de vista laico y tengamos conferencias sobre lo mejor que puede ofrecer la modernidad, ¿no? El siglo XIX, ese siglo XIX que, volviendo un poco al principio, ya a Thoreau le parecía tan trivial, tan banal y tan agitado. Bueno, y por otra parte, en esa educación hay un elemento que no quiero dejar de mencionar, y con esto el último minuto, y es el elemento artístico. Él dice que más allá de la literatura, el arte supremo es modificar el momento presente, ¿eh? Por lo tanto es algo ético, es algo que tiene que ver con la transformación, y que en eso todos somos escultores y pintores de nosotros mismos. Así que, bueno, casi es como el inventor de la performance, sí, es el arte performativo. Finalmente, la última lección de Walden es que Walden no dura para siempre. Terminó la estancia en septiembre de 1847 y en el propio texto él dice, bueno, me fui de Walden por una razón tan buena como por la que fui, por la que llegué, ¿no? Tenía otras vidas que vivir, quería seguir viviendo y bueno, pues la vida le llamó hacia otro lado, ¿no? Pero el mensaje final, pues como digo, es un mensaje de transformación, es un mensaje optimista, no sé si optimista, pero sí de energizante, por así decirlo. Yo no quiero. Yo ahora creo que es el momento de dejaros también la palabra y que sigamos compartiendo nuestras lecturas de Thoreau. Estos han sido mis cinco movimientos durante el confinamiento y seguramente habría muchísimos más. Millesker, gracias. Y seguimos la conversación, ¿no? Alguna paraula, per favor. Si algú vol fer algun comentari. La part feminista que comentàveis, que hi havia, ho havíeu comentat vosaltres. ¿Dónde se puede encontrar? Lo de la distància. La part feminista. Ah, sí.
A ver, hay... Perdón. Sí, la autora es Laura Dasso-Walls y el título es Walden as a Feminist Manifesto. O sea, Walden como manifiesto feminista, y está en inglés. Yo igual, si me escribes, te lo podría facilitar. Está en una edición de Walden, es la Norton Critical Edition. Es una edición muy, muy... se usa mucho en Estados Unidos. Es una edición muy maja porque viene de Walden, Desobediencia Civil, y un montón de textos de críticos contemporáneos, algunos de Zoro. Ya desde 1854. O sea, todo lo que he leído hoy está publicado en 1854. ¿Eh? Tiene tela. A mí me parece que hay un... O sea, uno siempre puede caer en anacronismos, ¿no? Interpretar desde el presente. Pero yo trato de tener cuidado con eso y si lees a Zoro con atención, te encuentras con elementos muy contemporáneos. Y la relación entre hombres y mujeres, desde luego, es algo que no le fue ajeno. Y claro, tenía muy cerca a Elizabeth Peabody, que fue ella seguramente la principal impulsora del movimiento feminista de Seneca Falls y de todo eso que vino después en Estados Unidos. Así que hay elementos para poder hacer una lectura feminista de Walden. Y yo lo leí ahí, en esa edición de Norton, que es un libro tocho muy, 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 muy práctico, porque viene eso, un montón de textos sobre Zoro desde su tiempo al nuestro, ¿no? Pero bueno, soy muy fácil de encontrar, mi correo electrónico es público, así que si me queréis escribir os podria facilitar. Sí, sí, hi ha una qüestió sobre això del feminisme, que és molt important tenir present, que és la vinculació entre educació de les dones com a educació igualitària. És a dir, tota aquesta gent tenen un moviment pedagògic molt important, l'Alcott i tot aquest personal, a més que són gent que, per exemple, lluiten molt contra l'esclavisme. És a dir, aquí hi ha tota una discussió que ara està molt de moda, si el moviment antiracista als Estats Units, de fet, és un moviment fet per blancs. És a dir, no ens enganyéssim, entre altres coses, perquè els negres estaven tan fotuts que ni podien escriure. És a dir, a veure, aquí... A veure, a vegades es diu que el moviment antiracista és un moviment que té una base cristiana profundíssima, de gent que creu que hi ha unes coses que són els deures que té un bon cristià i els deures morals, diguéssim, de religiosos, i tota aquesta gent, a més, són molt, molt bíblia. Vull dir que, llavors, l'igualitarisme està molt donat en el tema de la pedagogia i el feminisme està molt donat en el tema de la pedagogia. Això és molt important, en tot el moviment transcendentalista és molt important. És a dir, inclús a Catalunya, diguéssim, els transcendentalistes influeixen bastant en tot el moviment de reforma educativa en els anys 1918-1920, tota la qüestió del principi de la pedagogia, diguéssim, moderna, l'escola del bosc, la idea de la naturalesa com a educació, etcètera, etcètera, tot això és molt important. I són moviments populars que valen la pena de recollir. A mi em va sorprendre molt que vaig veure que... O sigui, que vaig llegir Walden, no?, i vaig veure la part ecològica, lògicament, però jo no sé si va ser perquè vaig llegir alguna cosa fora del Walden o a dins del Walden, que també parlava que em va remetre al feminisme, i vaig pensar, més actual que això avui en dia, no hi ha res més, perquè diuen que el futur de la humanitat està en l'ecologia i el feminisme, precisament, no? I a mi em va sorprendre molt que aquest home, en aquella època, ja tingués aquest pensament, no?, que quadra tant amb el que ara es considera molt modern, no? Sí, la verdad es que es una tentación, ¿no? Y de hecho yo creo que a veces he abusado de ese tropo, ¿no? Pues Zoro como precursor, Zoro como profeta, Zoro como padre fundador de tantas cosas, ¿no? Zoro como visionario que anticipó en nuestro mundo, ¿no? Para ser profeta también no todo el mundo vale, ¿no? Y en cierto sentido, todo ese ascetismo de Walden y todo... toda esa voluntad de dejar atrás la trivialidad y demás. Bueno, por otra parte, quiero evitar un poco la canonización, quiero convertirle en un San Francisco de Asís laico, ¿no? Y en ese sentido, estoy haciendo una relectura como, digamos, a través de Haraway, ¿no?, de Zoro. Haraway habla mucho del kin, ¿no?, del parentesco, ¿no?
Y claro, Zoro era alguien muy, una persona muy familiar al mismo tiempo. Vivía con sus padres, con sus hermanas, un hermano que murió. Y esa era una familia dirigida, por así decirlo, por mujeres. Su madre era una mujer de armas tomar. Y precisamente en el movimiento abolicionista, que ha dicho Ramón, las mujeres eran las que tomaron la iniciativa y reclutaron un poco a Zoro. De hecho, cuando pensaba en lo que podía ser este encuentro, pues así 20 personas en un sitio pequeño y demás, me acordé de que hubo un encuentro abolicionista en la casita de Walden, y Zoro habla de ese momento diciendo, mi casa era pequeña, pero tuve un congreso, digamos, consiguió hacer... Y además decía que cuanto mejor era la conversación, más se tenían que distanciar, porque para que, un poco esa idea, ¿no?, de que para que las cosas lleguen tienen que separarse un poco, ¿no? Y así que, pues, bueno, esto es la distancia social, ¿no? Pero bueno, también era... Zoro murió por de tuberculosis, o sea que al fin y al cabo también sabían esto. Yo creo que fue un pensador especialmente sensible, alguien que tampoco tenía hijos, a las relaciones horizontales, pero que generativas, por así decirlo, ¿no? Él se describía a sí mismo como un tío solterón, ¿no?, diciendo, bueno, yo igual no tengo hijos, pero tengo sobrinos, ¿no? Y por lo tanto, antropológicamente, pues desborda un poco la familia nuclear tradicional, ¿no? No sé si me he ido un poco por las ramas, pero... Lo que quiero decir es que después de 200 años todavía... claro, hay que pasarse 25 años escribiendo un diario, ¿eh? Y hay que haber pasado por una educación también, o sea, Zoro tiene unos recursos, digamos, intelectuales, literarios, científicos, que son bastante especiales. Pero Zoro, su obra sigue siendo fértil en ese aspecto. Todavía hay mucho Zoro por descubrir, me parece a mí, no solo porque falta Zoro por traducir, sino porque falta Zoro por leer y por interpretar. Y por eso digo que la gente... Walden se ha leído, se ha comprado mucho, se ha vendido mucho, pero dudo que se esté leyendo, ¿eh?, porque no es fácil. No, es que además segurament la millor manera d'entrar a Turó no és Walden, serien els articles més curts. A mi hi ha un article que m'encanta, que és l'hostaler, l'hostelero, no? Que és el hombre que recibe a la gente y que procura que la gente que ha pasado por el viatge complicat, no?, tingui un moment de tranquil·litat i calma, no? En certa manera, la idea moral de l'hostaler és una idea preciosa, és a dir, tots nosaltres en certa manera hauríem de ser hostalers, no? És a dir, gent que rep, que hostatge, no? gent que procura que tinguin un moment de tranquil·litat i calma després d'un camí complicat, no? Aquesta idea, per exemple, és una idea preciosa i que dona per molt en els moments actuals amb històries d'immigracions duríssimes i coses d'aquestes, no? Hi ha petits articles de Turó que són autèntiques joies. Molts estan ficats en la tradició de la predicació protestant americana, eh? Molts tenen un rerefons cultural que és la predicació anglicana, la predicació baptista, la predicació protestant en general, no? Però estan molt ben fets, són textos realment preciosos i molt orientats, no? Y luego es que le da casi todo, trabaja diferentes géneros, menos la ficción, escribe literatura de viajes, escribe retratos como el que ha dicho Ramón, escribe poesía, pero en lo que... Pero seguramente en lo que destaca es el diario, o sea. Bueno, claro. Y de hecho yo, de lo que no me voy a cansar nunca es del diario. Sí, clar, és que sempre descobreixes coses. Vull dir, primer que és inacabable, són 25 anys i per tant no te l'acabes, no? No te'l llegiràs mai sencer, però vas espigolant aquí i allà, no? I espigolant aquí i allà trobes coses molt interessants, no? Jo, per exemple, quan algú em demana, que explico que he llegit el Walden, no?, perquè jo vaig entrar per Walden, però sí que vaig fer una cosa primer, que va ser llegir la conferència aquella que explicava arreu del món
explicava, feia una conferència que ara no recordo el nom, que inclús hi ha un llibret que està allà tota transcrita, no sé si algú pot ajudar amb el nom del llibre aquest, que explica una mica, que és com un resum de Walden, no? I llavors quan algú em demana, ostres, val la pena llegir Walden? Jo els dic, mira, llegeix primer aquest llibret, que és la conferència, si allò t'atrapa, llavors llegeix Walden. No sé si és bona idea, no sé. Sí, ara mateix no recordo quin text deu ser que sigui un resum de Walden. Del propi Zoro o d'altre autor? La conferència era suya. Del Zoro. Ara... Quan va sortir el llibre de Fab Talk, de Walden en català... Sí. El caminar? No. Vida sin principio? Sí, és possible. És possible, sí. Hi ha 50 textos de Turó que jo recomanaria llegir abans que llegir Walden, perquè Walden és un totxo. Hi ha coses d'aquestes que dius, home, ping, no? Vull dir, entens? I a més orienten la vida, és a dir, claríssimament, és a dir, un pot orientar la vida a partir de Turó, no? Vull dir, diguéssim, hi ha una manera d'entendre la filosofia, que és la filosofia com a resposta a problemes teòrics, no? I una altra forma d'entendre la filosofia, que és la dels estoics, la dels epicuris, la de Turó, que és la filosofia com a, bueno, tinc un problema amb la vida, no? I com orientar la vida, no? No és tant una filosofia, si tu vols, molt, molt conceptual. El rerefons conceptual de Turó és una idea kantiana, és una idea de deure, però no un deure abstracte, sinó un deure amb la vida com a creació. Però és molt interessant ese redescubrimiento, digamos, de la tradició, digamos, de la filosofia com a forma de vida. Explícitamente dice eso, ¿no? Hay professors de filosofia, però no hay filósofos, hay que redescubrir lo que era hacer filosofía y vivirla, y claro, él pues tiene como referente pues los filósofos griegos, pero en el siglo XX hay un redescubrimiento de eso, ¿no? Precisamente, pues no sé, Pierre Hadot, ¿no? La idea de que además es un poco es poco efectivo, por ejemplo, desde el punto de vista de la ética, hacer una ética que sea únicamente analítica o conceptual, porque eso no genera luego motivación o transformación, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay manera de generar una transformación si no es con otros. Por lo tanto, hacer filosofía es vivirla, y vivirla es vivirla con otros. Por lo tanto, hay que generar formas de vida en la cual nos ayudamos unos a otros a vivir, en última instancia, ¿no? Esa idea está también en Zoro, esa idea de que yo he tratado un poco de subrayar, ¿no? De que no es alguien que busca salvarse él solo, ¿no? No es ni salvar a los demás solo, sino que de lo que trata es de crear un pequeño entorno habitable y vivirlo, y bueno, casi colegial, ¿no? Una pequeña comunidad con todas las distancias hacia la utopía, ¿no? Porque él también había tenido sus malas experiencias, digamos, en comunidades utópicas. Pero al final es eso, es aprender a vivir juntos y para ello hacer cosas juntos. Cosas tan prosaicas como construir una casa, cultivar un huerto o subir a una montaña. Bé, no sé, ja és una mica tard. En tot cas, recordeu que perquè es puguin fer llibres s'han de comprar llibres. Per tant, doncs, a veure si compreu el llibre, i moltes gràcies per estar aquí i a reveure sempre que calgui. Bueno, muchas gracias, Ramón.